Para hoy día está Matthew Marechal de la UDP para una charla a las 4:45. Esa charla se cambió para el viernes porque él no podía, hicimos un cambio, así que hoy día va a participar Gonzalo Enríquez de la Universidad de Talca en ese horario. Bueno. Así que damos comienzo con la primera charla, que está a cargo del profesor Eugenio Chandía de la Universidad de Concepción. El título de la charla es Tareas para la formación de profesores en educación matemática. Gracias, Eugenio. Gracias, Cristian. Gracias, Jimena. Gracias también a la jornada. Muy temprana edad participé en ellas. En el segundo año de la carrera ya participé en ellas, así que son bastante viejitas. Y mi participación en ellas también. Voy a compartir pantalla para... Recordar que 20 minutos de exposición que no y 10 minutos de preguntas. Eso era lo que quería preguntar. Ya, bueno, lo que les voy a mostrar es parte de un proyecto FONDEF, un proyecto FONDEF que lidera Cristian Reyes aquí presente. ¿Ya? Así que, nada. ¿Cuál es el problema que se ataca en el proyecto FONDEF? El problema que se ataca es principalmente el déficit en formación que tienen los profesores que se forman para enseñar matemática, tanto en básica como en medio, porque es un problema generalizado en particular, ¿ya? Ese es el problema que nosotros atacamos y lo individualizamos dentro de lo que se plantea como propuesta de solución la OCDE, que también hace una pequeña diferencia la OCDE entre el año 2004 y el 2018, o sea, el problema, no sé si ustedes pueden ver, es el mismo, exactamente el mismo, ¿ya? Donde se aborda principalmente que se debe fortalecer la formación inicial de profesores, ¿no? Inicial y continua, porque no hace una diferencia sustancial, pero hay que fortalecer el proceso de formación necesariamente. Necesidad que es un poco irrisoria, porque pasan 14 años y la necesidad es la misma, ¿ya? Si bien nosotros hemos avanzado, en Chile creo que hemos avanzado, sigue estando el problema en el proceso de formación. Algunos candidatos piensan que no, pero... yo considero y varios consideramos que sí. Entonces, el proceso, este problema que nosotros atacamos, lo atacamos con una metodología que yo creo que la mayoría conoce, que es ARPA, ¿ya? Que es activando la resolución de problemas en el aula, pero nosotros lo focalizamos en el aula de formación universitaria, ¿ya? En particular, el proyecto quiere que el proceso de formación de profesores entregue oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus propios conocimientos y habilidades en el Instituto de Matemáticas, puedan profundizar en el conocimiento especializado para enseñar matemáticas, puedan desarrollar habilidades de diagnosticar, percibir, interpretar y tomar decisiones, y también, obviamente, liderar y poner en práctica el desarrollo de estos conocimientos, habilidades y actitudes con sus estudiantes en el futuro. Para ello, el proyecto tiene varias aristas en particular, hoy día solamente vamos a ver una arista, claramente crear recursos, crear una plataforma con recursos, formar a académicos formadores en esta metodología, ¿ya? ¿Para qué? Para desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes en los estudiantes de pedagogía, y obviamente desarrollar habilidades pedagógicas que permitan específicamente transferir este conocimiento al aula escolar. ¿Ya? Claramente el foco central es incorporar el conocimiento de habilidades y actitudes matemáticas en la formación inicial de profesores. Por lo tanto, el objetivo principal es crear, en este caso construir y validar una metodología que nosotros lo llamamos SEAMA, un modelo de formación de profesores de educación básica, lo focalizamos en educación básica, con foco al trabajo colaborativo, y el aprendizaje activo para las asignaturas matemáticas y didáctica de la matemática que permitan a los estudiantes de PGA construir conocimientos, habilidades específicas y profundas de la matemática escolar. ¿Ya? Hasta ahí lo leeré porque ya se repite. Dentro de los objetivos específicos es desarrollar una metodología de formación de profesores, ¿ya? Elaborar material que sustente la metodología SEAMA, ¿está? Y obviamente todos los objetivos referidos a los procesos de impacto de esta metodología, que hoy día nuevamente vamos a ver solamente una. ¿Ya?
Nosotros vamos a focalizar dónde está ese color naranjo. Sí, yo creo que es naranjo. Pero que todos lo vean así. ¿Ya? A ver, para poder pensar esto, claramente el proyecto ARPA de Activando la Resolución de Problemas tiene su foco en tareas matemáticas de tipo abierta o problemas matemáticos, ¿ya? Donde claramente los estudiantes, de forma colaborativa, se enfrentan a esta situación. La gran pregunta es que si esto se puede desarrollar en la formación de profesores, y que a partir de esta interacción con esta problemática, los estudiantes de pedagogía puedan generar conocimiento matemático, cambiar o acentuar sus actitudes y motivaciones hacia la matemática, pero también generar conocimiento pedagógico y didáctico, ¿ya? Relativo a lo que ellos tienen que tener en su marco de conocimiento o de su competencia profesional. Y ahí voy a tomar la última frase que dije, es competencia profesional. Docente. Es un marco, es una estructura que, si bien no es tan nueva, pero tampoco relativamente vieja, que se establece por allá, por el año 2001, donde se dice que cualquier profesor que tenga competencia profesional debería ser capaz de resolver problemas en la sala de clase. ¿Ya? O sea, un profesor exitoso debería ser capaz de resolver un problema, obviamente, de enseñanza y aprendizaje en la sala de clase. ¿Ya? Bajo esta estructura es que cualquiera de las actividades que se le presentan a los estudiantes de pedagogía son situaciones demandantes, ¿ya? Cualquiera sea ella, hasta, por ejemplo, darle permiso a un niño en una prueba, por ejemplo, o cuando ocurre una evaluación, o bien determinar el tiempo que se le entrega a los estudiantes para poder rendir una actividad en específico. Cualquiera de estas actividades son solicitantes de una decisión del profesor. Por tanto, nosotros, viendo la literatura y revisando la literatura en relación a los tipos de tareas que se podían dar en la formación inicial de profesores, en particular, ¿ya? Desarrollamos cuatro tipos de actividades, ¿ya? O cuatro tipos de tareas. Una tarea que estaba focalizada en el conocimiento profundo de la matemática escolar. ¿Qué quiere decir? Que el foco de la tarea es generar conocimiento matemático, pero matemático preciso del currículo escolar. ¿Ya? Generar conocimiento, el otro tipo de tarea era generar conocimiento didáctico matemático. Nuevamente, en función de una tarea, de una actividad. El otro tipo de actividad fue, o se estructura bajo el modelo de hacer reflexionar al estudiante de pedagogía y colocarlo en el rol de estudiante y modelar una actividad que pueda ser transferible a la sala de clases. ¿Pero dónde? En el proceso de formación, donde el formador adquiere un rol como de profesor de aula. ¿Ya? Y la última actividad tiene relación con la generación de esta habilidad diagnóstica que es muy trabajada tanto en derecho como en medicina. ¿Ya? La capacidad de percibir, interpretar con su marco conceptual y, obviamente, tomar decisiones en relación a estos dos elementos que él percibió e interpretó. ¿Ya? Estos tipos de tareas, nuevamente, están dentro de un marco, y este marco es un modelo de gestión. El modelo de gestión lo entrega precisamente ARPA, y ya vamos a hablar de este modelo en particular. Pero se focaliza en el trabajo colaborativo aleatorio. ¿Ya? Cabe mencionar, y aquí antes de entrar a las tareas, es que nosotros, no sé si tuvimos suerte o no, pero iniciamos el proceso iniciamos el proyecto FONDEF en enero del año pasado. Por lo tanto, llegó marzo y se nos vino el mundo encima, pandemia, y no sabíamos qué hacer en particular, si seguir o no con el proyecto. Pero dada la garantía que nos entregó un programa que es Zoom, que en Zoom se pueden establecer grupos pequeños, trabajo pequeño, más encima se puede seleccionar de forma automática o manual a los estudiantes para que puedan pertenecer a estos grupos, pues nuestro así como, ¡oh!, nuestra solución. ¿Ya? Así que, ¿por qué? Porque sin el modelo de gestión, las tareas se caen.
el paquete entero es que los estudiantes puedan trabajar de forma colaborativa, puedan ser seleccionados de forma aleatoria cada vez que se trabaja, y obviamente en cada uno de los tipos de tareas. Ya. Vamos a ver el primer tipo de problema, tareas para desarrollar conocimiento profundo de la matemática ocular. Quiero voy a mostrar aquí ejemplos de los tipos de tareas en particular. Este es un ejemplo que lo hizo aquí el profesor Kirsten Reyes, para otro proyecto se generó este tipo de, esta tarea, y en particular, como ustedes pueden ver, trabaja un contenido de quinto básico, pero a la vez permite profundizar en el conocimiento de la cantidad de divisores, porque se necesita generalizar en la extensión de este tipo de problema. Así que, se está trabajando un conocimiento matemático escolar, pero también profundizando en él. ¿Ya? Este otro problema, es un problema de probabilidades, ¿ya? Que también fue desarrollado para otra actividad, pero se modificó dado el conocimiento que permite evocar. Y aquí yo tengo dos juegos bingo, ¿ya? Y armo un cartón. Y le pido al estudiante que construya un cartón diferente al lado que tenga la misma probabilidad de ganar. ¿Ya? O sea, le pido otra combinación de números que tenga la misma probabilidad de ese cartón. Por lo tanto, estoy, primero, trabajando los conceptos de probabilidad, claro está, ¿ya? Pero también estoy profundizando en cuáles son las condiciones de eventos compuestos. ¿Ya? Ese es el primer tipo de tarea que yo enfrento a los estudiantes con esta metodología. Vamos a ver el otro tipo de tarea. Este otro tipo de tarea, tal como decíamos, para obtener conocimiento profundo de la matemática. O sea, conocimiento profundo de la didáctica de la matemática. Y obviamente, en el espectro del conocimiento didáctico, hay muchas dimensiones que se tienen que atacar. Muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, es esta. Yo le planteo una actividad de un texto escolar y les solicito a mis estudiantes o los estudiantes de pedagogía que identifiquen cuál es el conocimiento y habilidades que está midiendo la actividad. ¿Ya? Por lo tanto, le estoy pidiendo a un estudiante que en el marco de un proceso evaluativo del texto escolar identifique todos los elementos que cada una de las instrucciones que está en el texto escolar solicita a un estudiante de la escuela. ¿Ya? Y a su vez, las habilidades involucradas. ¿Ya? Una actividad que un estudiante de pedagogía va a tener que desarrollar el resto de su vida. Esta es una habilidad, obviamente, que tiene relación con la evaluación. Pero también está... Oh, aquí quedó detrás. Voy a... Disculpen, voy a colocar el frente. De inmediato. Ahí sí. También está este otro tipo de habilidades, donde el estudiante de pedagogía se enfrenta a una situación, por ejemplo, un error típico, ¿ya? Que ustedes conocen, en relación al orden de fracciones, y le pido al estudiante que reflexione, y obviamente que tome una decisión de cuál sería la respuesta que le daría Pedro. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente aquí tengo que evocar conocimiento que puede estar aludido a alguna teoría de aprendizaje, pero también al tema de cómo se construye el conocimiento relativo a fracción, que debería estar en el curso de números. ¿Ya? Y cuáles son las complicaciones que tiene un niño, ¿ya? Para ordenar fracciones. Tengo que evocar conocimiento, tengo que ir a buscar literatura al respecto, tengo que, obviamente, investigaciones que me demuestren cómo y cuál sería la respuesta, y cómo yo le daría la respuesta a este estudiante. Conocimiento didáctico. Ahora, actividades para modelar en el aula universitaria, en este caso, con los estudiantes de pedagogía, son... Aquí hay una, disculpen, ahí hay una. Una típica tarea, donde yo tengo una sustracción, y tengo que completar con 0 al 9 para poder identificar eso. Esto es una actividad que, sí, yo lo puedo llevar a cuarto básico, pero yo les voy a pedir a los estudiantes de pedagogía que completen esta actividad y verifiquen, claro está, cuáles son todas las trayectorias posibles y obviamente que ellos se posicionen dentro del rol de estudiante. ¿Qué es lo que estoy jugando con esto? Estoy mostrando al estudiante cómo se puede hacer esta actividad en la sala de clase. Estoy yo, formador, tomando el rol de profesor.
¿ya? Y a la vez ellos están tomando el rol de estudiante. Y están verificando continuamente cómo lo pueden desarrollar. ¿Ya? Esa es la intención de este tipo de tarea, que en algunos programas sí se observan en los sílabos, y en particular, muy pocos, donde se simula en el aula universitaria cuestiones que pueden pasar en el aula escolar. Esta otra actividad, no me voy a detener mucho en esa actividad. ¿Ya? Nuevamente, les doy una actividad que se puede llevar a la sala de clases, es de carácter abierto, y le pido, obviamente, los números, en este caso los puntos, que permiten completar la distribución para una media en específico. Requiero conocimiento estadístico de la media, en particular de distribución. Evoco el conocimiento conceptual relativo a la media como distribución, ¿ya? O como punto de equilibrio, ¿ya? Y se me pasó ahí. Y por último, el último tipo de actividad, lamentablemente no le puedo mostrar el video acá, son relativas a situaciones, a enfrentar a los estudiantes de pedagogía a situaciones de aula. ¿Ya? En particular, aquí hay mucha teoría al respecto y hay harta trayectoria ya desde Schumann del 87, en particular en adelante, el tema de poder escribir situaciones o analizar situaciones. Bueno, él, por ejemplo, Schumann, que uno de los más destacados autores respecto a este conocimiento pedagógico para enseñar, ¿ya? Todo el mundo lo cita a él. Él va a ver una sala de clases y a propósito de este análisis de las clases, él reconoce ciertos aspectos dentro del marco de conocimiento de un profesor. Esta habilidad diagnóstica que tenía Schulman, de hecho él la escribió en un libro sobre estudio de casos, escribir situaciones y darle la oportunidad a los estudiantes de pedagogía de acercarse al aula mediante situaciones. Actualmente, por ejemplo, la Evaluación Nacional Diagnóstica les pide a los estudiantes, dentro de sus preguntas abiertas, enfrentarse a situaciones pedagógicas pequeñas y en algunos casos, valga la redundancia de la palabra, ¿ya? Casos como este, ¿ya? Como el caso de la apuesta, donde yo muestro una tarea y muestro parte de la interacción, ¿ya? O bien podría tener situaciones de video, dado el contexto, esto es mucho más fácil ahora, ¿ya? Yo puedo mostrarle el video a los estudiantes de situaciones de habla, por ejemplo, aquí en estos dos videos, disculpen, hay dos niños que se enfrentan a la lectura de gráficos, ¿ya? Y según las demandas que les da cada uno de los profesores, ellos tienen que analizar cuál es el nivel de lectura que evidencian cada uno de los niños. Por lo tanto, estoy trabajando la habilidad de percibir, de poder interpretar lo que pasa en la sala de clases o en esta interacción profesor-estudiante, y obviamente también tomar una decisión. ¿Ya? Esto es una forma de aproximarlo, claro está. ¿Cuál es el modelo de gestión? El modelo de gestión, como ya les dije, es la estructura ARPA, donde un monitor, ahí tenemos a alguien conocido, está con niños en grupos formados de forma aleatoria, ¿ya? Se les entrega el problema a los estudiantes, no se les lee el problema, por lo general no se les lee el problema, se pueden dar incentivos al inicio, o alguna motivación, algún contexto, para poder tener enganche, por ejemplo, principalmente eso pasa en primero o segundo básico, lo vi bastante en escuelas, ¿ya? Luego, lo que se trata es parte de un monitoreo pasivo y activo, que tiene relación con dos reglas, que a mi entender son las más importantes para poder forzar el trabajo colaborativo. Que levanten la mano cuando todos tienen la duda y que levanten la mano cuando todos saben la solución o la aproximación a la solución. Y eso genera esta fuerza en el trabajo colaborativo, la interacción. Ahora, en formación inicial, esto es lo que pasa. Ahora, ¿ya? Ahí tengo a una profesora, la profesora Patricia Fuentes de la Universidad de Concepción, en el curso de números, primer semestre, pedagogía en educación básica. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, no pasa lo mismo que le pasaba al profesor Cristian, que podía ver las caras, podía ver los gestos, podía ver las reacciones de los estudiantes, podía ver si estaban poniendo atención o no. Acá no se puede ver eso. Y eso es
súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo todo el curso, va a pasar esto. Tengo caras ocultas, tengo todo en silencio, nadie habla, etc. ¿Ya? Se entrega el problema estando así. Se mantiene la misma estructura. Yo entrego el problema. Pero pasa algo súper interesante cuando yo ingreso a los grupos o creo grupos chiquititos. Algunos prenden las cámaras y otros ¿sí? comienzan a hablar o a chatear. ¿Ya? Aquí en particular, Pati está dentro del grupo pequeño, ¿ya? Está haciendo un monitoreo activo, que quiere decir, alguien lo llamó o el grupo lo llamó porque tenía alguna duda, a lo mejor, ¿ya? Y los chicos comienzan a interactuar. Y esta interacción es súper rica porque, a diferencia de lo que nosotros teníamos acá en lo presencial, los estudiantes de pedagogía, cuando no saben algo, lo buscan y utilizan formas de registro para poder ir guardando lo que ellos van reflexionando. Y eso es, yo creo que es lo más interesante de este aspecto, una de las cuestiones positivas relativas a la pandemia, que los estudiantes de pedagogía, si no saben algo y tienen la necesidad de buscarlo, lo van a buscar en internet. Cuestión que antes no podían hacerlo en la sala de clase. ¿Ya? Esta estructura, y claramente después se hace la plenaria, etcétera, el mismo proceso de ARPA de manera presencial, se hace de manera online con la plataforma Zoom. Ahora, hay otras plataformas que permiten Classroom, por ejemplo, Teams ya permite hacer eso, el año pasado eso no lo permitía, ahora este año sí lo permite, no sé si ustedes ya saben, que permite hacer estos grupos aleatorios con los estudiantes o con los integrantes de un grupo curso, ¿ya? Así que esta metodología realmente nos salvó el proyecto, o sea, más que metodología, esta herramienta nos salvó el proyecto, ¿ya? Ahora, resultado... Sí, no, está ahí en el tiempo ya. Oh, rayos, ya. Lo más rápido posible. Nosotros hicimos un pequeño estudio de esto, cuál es el impacto de esto, estamos trabajando con tres universidades y analizamos lo que pasaba en las salas pequeñas. Porque si bien podemos hablar de problemas o darle oportunidades a los estudiantes, lamentablemente los estudiantes puede que no los tomen. Y analizamos bajo ciertas categorías, si ellos tomaban estas oportunidades, que voy a pasar lo más rápido posible por aquí, y encontramos que los estudiantes, dado un análisis de clúster, de las interacciones y de las producciones de los estudiantes, del discurso de los estudiantes, que sí, los estudiantes aprovechan las oportunidades que entrega el problema. Quiere decir, el problema entrega esta oportunidad de que tú puedas focalizarte, por ejemplo, el conocimiento profundo, la trayectoria de pensamiento, lo hacen los estudiantes. Y al final también pasó lo mismo, o sea, los problemas iniciales eran principalmente focalizados en el conocimiento profundo de la matemática y lo último focalizado en la trayectoria de pensamiento de los estudiantes. Eso, con eso cierro. Dejo algunas notas, estas notas para que ustedes las vean ahí, que son interesantes porque son de estudiantes de ahora, de este semestre, que llevan 3 semanas con la metodología. Muchas gracias, Eugenio. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Matías? Hola, buenas. Gracias por la presentación, súper interesante, sobre todo para quienes nos interesamos en la formación de profesores, ¿cierto? una consulta respecto a la forma de trabajo que mencionaban, ¿cierto? Que es de forma colaborativa, es decir, trabajan en parejas, tríos posiblemente. ¿Hay algún momento en donde cada uno de las personas que están en esos grupos hace su propia producción, digamos, del problema o es una respuesta en conjunto? Ya, por lo general, las aproximaciones a los problemas son individuales, por lo general. ¿Ya? Sin embargo, cuando comienzan a apostar hacia el objetivo común, los chicos comienzan a poner mi producción a disposición del resto. Y es ahí cuando comienza el trabajo colaborativo porque se comienzan a verificar si las respuestas son correctas, si hay errores, etc. Si es alguna aproximación o no. Y de hecho, por lo general, los chicos, cuando algunos conocen más, por ejemplo, el tema de la media, por ejemplo, el tema de
a jugar el bingo, por ejemplo, ya, o del cartón, los estudiantes, algunos tenían más conocimiento que otros, y estos estudiantes transferían su conocimiento al resto. ¿Ya? Y es, se produce una especie de equilibrio en función del conocimiento. Y cuando se produce el equilibrio, es cuando surge o la duda, o cuando surge la solución. ¿Ya? Y ahí es cuando debería el grupo llamar al profesor. Y nuevamente el profesor interviene y debería nuevamente formar este desequilibrio dentro del grupo para que se pueda dar interacción. Si hay equilibrio, no hay interacción, o todo el mundo se quedó callado porque ya encontró la solución, o ya no lo pueden resolver, por ejemplo. Eso pasa dentro de la interacción. ¿Cómo analizan en ese caso, por ejemplo, si es que, supongamos, y pasa, me pasó también trabajando con algunos profesores de enseñanza media, que trabajaban de manera colaborativa, cada uno terminaba produciendo efectivamente su propia actividad matemática, pero al comparar, finalmente eran prácticamente idénticas, es decir, había uno que lideraba dentro del grupo, que naturalmente puede suceder, y sí, que los otros simplemente terminaban aceptando, bueno, sí, él tiene la razón, entonces yo transcribo, y cuando me preguntan, ¿entiendo esto? Sí, sí lo entiendo, pero al momento de explicarlo, empiezan a aparecer esa incongruencia en el discurso. Entonces, sí. ¿Cómo ustedes lograron controlar esa, o si es que les sucedió en algún momento, cómo lograron controlar ese tipo de actividad que se daba entre los mismos profesores? En la interacción grupal siempre va a aparecer esto, siempre van a haber sujetos que tienen personalidades más fuertes que otros y que van a imponer su conocimiento o su postura respecto al resto, y en ese sentido van a aparecer rol de, ya, yo propongo, hay un receptor, hay un mediador, etc. Siempre va a haber estos juegos de roles dentro de la interacción grupal, ¿ya? En particular, una de las estrategias que la tiene incorporada la, el modelo de gestión es precisamente cuando tiene la duda o cuando tiene la solución, ¿ya? Se tiene que preguntar o interactuar y hacer hablar a todo el grupo, ¿ya? Y esta tarea, esta regla inicial donde todos tienen que tener la duda o todos tienen que tener la solución, juega en ese caso. Tú puedes, por ejemplo, hacer hablar a un profesor, cortarlo y que siga otro, ¿ya? Esa es una estrategia, pero es una estrategia del formador, en este caso del profesor, que está monitoreando cada uno de los grupos, ¿ya? Okay. Y esto no, claramente, pues, con un grupo grande, por ejemplo, con grupos de 40 estudiantes o 70 estudiantes que me tocaba un curso, se hace complejo, porque tienes que ser bastante rápido para poder darte cuenta de eso. Claro. Ok. Gracias. Gracias. José Miguel, tu pregunta o comentario. ¿Estás muteado, José Miguel? No te escuchamos, José Miguel Loyerson. Ahora sí, hola. Buenas tardes. Hola. Mi consulta tiene que ver un poco sobre en qué momento, porque eso está orientado hacia los profesores, en qué momento los profesores que le van a enseñar esto a los profesores, los vamos también a capacitar para poder usar estos métodos. Porque la mayoría de los profes que hacen clases en la universidad desconocen también un poco de la didáctica de la matemática y sobre esta teoría que hay detrás. Entonces, ¿en qué momento esos profesores van a poder conocer esto y poder aplicarlo a los estudiantes de la universidad? Ya, no lo mostramos aquí, pero en particular sí pasa. O sea, es parte del proyecto, porque el proyecto tiene que, como tú lo dices, formar a los académicos, porque los académicos en realidad no tienen mucha metadidáctica, como algunos lo dicen, ¿ya? Porque la didáctica sería la del aula, la metadidáctica es la formación universitaria. El primer semestre del año pasado, nosotros tomamos la decisión de construir, bueno, así está establecido en el proyecto, construir problemas de forma colaborativa. O sea, todos los problemas que tuviste acá fueron construidos de forma colaborativa. ¿Ya? Y ahí participaba Cristian, participaba yo, en la UDP, la UDConce, la Universidad de Antofagasta, en los grupos, para poder ir determinando cuáles son los problemas. Y en particular, cuando ellos crean los problemas, tienen que pensar en la simplificación, tienen que pensar en la extensión del problema, en cuáles son las preguntas, etc. O sea, se van apropiando de a poco de la metodología. De a poco, ¿ya? Pero el tema de la metodología en sí, del segundo semestre cuando se implementó, claramente, después de las sesiones que se implementaba, nuevamente nos reuníamos
y comentamos cómo nos había ido con el problema. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las principales dificultades del problema? ¿Si el problema se tiene que modificar o no? ¿Ya? Etcétera. ¿Se había alcanzado el tiempo, por ejemplo? ¿Cómo se está quedando? ¿Cuál era la forma de registro de las soluciones? Y una pregunta súper importante, ¿cómo evalúo esto? ¿Ya? Esas cuestiones surgen dentro de los formadores y claramente está dentro del proyecto. Hay que formar a los formadores, si no, estamos fritos. Claro, porque pasa mucho eso que cuando uno está estudiando pedagogía en matemática, nos muestran toda la teoría francesa de la didáctica, pero resulta que los profesores que nos están diciendo eso, nos están enseñando, no están en cálculo, en álgebra, no la conocen, no la han visto demasiado, se enfocan en la disciplina más que en la didáctica. Exacto. O sea, es foco de este proyecto y objetivo formar a formadores de profesores en la metodología. Esa es la idea del proyecto y por eso está funcionando también. O sea, si no, no tendría estos comentarios de estudiantes en 3 semanas de implementación. Para estudiantes primero. Gracias. La última pregunta de Ramiro, por favor. Hola, yo no sé si está buena mi internet, estuve con hartas dificultades. No sé si se ve bien, ya. Mire, es bien interesante hablar del proceso de formación de profesores. Yo de profesión soy profesor de matemática y lógicamente me ocurrió lo que comentaban hace un rato atrás, es decir, tuve profesores de matemática que eran matemática dura, tuve profesores de didáctica que eran muy buenos, y tuve buena didáctica en mi formación inicial, y tuve profes de pedagogía que hablaban de las corrientes pedagógicas desde el punto de vista también así como muy Montessori, así, pero en esa perspectiva. Entonces, igual de las corrientes conductistas, tuve psicólogos, pero eran todos en su área, todos en su área. Y es complejo porque, en definitiva, yo hago igual clase ahora a los chicos de pedagogía en básica y es importante enseñar el labor del profe. Yo estoy en aula, entonces puedo hablar con propiedad. Yo entro en la mañana a hacer clase de un tercero medio, una clase híbrida, con la modalidad, como dicen, y bendito Zoom, pobre de los que no pueden comprar la versión licenciada y tienen que trabajar con Meet, que lo encuentro terrible. Porque no tiene bondades, pues. te estandariza teniéndote al frente como profe y hablarle a puras pantallas negras. Y cuando uno lo forma en grupo, ahí empiezan a destaparse la cámara, empieza a destaparse el micrófono y generar interacción, que es lo que en definitiva pasa en la sala. Hablar de formación inicial siempre va a ser un tema, no, y es que bueno que siga siendo tema, y tiene que ser siempre canalizarse. Si uno compara mallas de pedagogía en matemática a lo largo de todas las universidades, que incluso son las que están acá, son todas distintas, no hay un estándar. Y es bueno que no haya estándar, pero también tiene que haber una columna vertebral. Hay algunos ramos que llaman didáctica y no enseñan didáctica, sino que enseñan al hacer, muchas veces el ejercicio de, pero con poco de lo que tiene, pues poco teoría, y el nexo teoría-práctica, que un poco lo tiene la teoría antropológica y lo didáctico, que hablamos de cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, y qué está diciendo, y qué técnica es la que finalmente hablamos. Es interesante también como profes, que hablamos mucho de la competencia, que es individualista, versus lo colaborativo. Entonces estamos en una dualidad constante ahí, porque claro, pedimos ser excelentes, pedimos ser exitosos, pero si todos somos exitosos, entonces no hay nadie exitoso, porque el éxito también es comparativo, y se nos mide de esa forma, con un portafolio, se nos mide con una prueba, entonces individualista, pero al mismo tiempo tenemos que ser colaborativos. Entonces, los lineamientos de los planes y programas, que también es parte de lo que conocimiento profundo de la matemática escolar, es decir, también cómo yo las separo en el proceso, es interesante cómo también nosotros somos capaces desde la matemática misma, que es un trabajo colaborativo. Uno no puede enseñar matemáticas, bueno, hay gente que tiene la bondad de aprender matemáticas solo, pero en el ejercicio de saber explicar, que es el conocimiento pedagógico del contenido, versus el saber sabio, ahí hay un trecho que tenemos que caminar juntos. Entonces, la única manera de darse esa conexión es mediante la colaboración, y aprender lo que hace el colega de otra asignatura, que tampoco se ve en las clases de pedagogía. Cuando tenemos interacción a un profe de matemática con un profe de biología, cuando un profe de matemática tiene con un profe de química, para poder hacer trabajo colectivo, que son los nuevos planes y programas de tercero medio, donde estamos todos los profes de medio igual ahí, complicado. Entonces ese es un buen llamado, y la única manera, claro, pues, el fomentar esos procesos en el estudiantado, en la media, para poder generar vocaciones, porque desde ahí se generan las vocaciones, desde el aprender a hacer dentro de la sala,
y también dentro de la formación de profesores. Cómo también nosotros podemos, desde esa perspectiva, dejar de lado un poco la competencia y mirar los estudios de caso y enfrentar al estudiante a este tipo de situaciones. ¿Qué hago yo cuando un estudiante me pregunta esto y se me adelanta el resto y se le ocurre, levanta la mano y hace la pregunta clave, que es la que yo quería que todos los estudiantes caminaran a esa pregunta, y hace el trecho demasiado rápido? Entonces, desde esa perspectiva, hay que tener muchas herramientas y mucha experiencia, que no va a haber porque estamos en formación. Entonces, es complejo. Es todo un tema, así que bastante bien la exposición y poder abrir todas estas llagas que tienen que salir. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a todos. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a ustedes. Jimena. Ahora es el turno de Gonzalo Enríquez. No sé si está ahí. Ah, sí está. Gonzalo. ¿Estás ahí? Sí, como parece sesión de espiritismo. No visible. Hola, Gonzalo. Bueno, comenta el turno de Gonzalo Enríquez. Él nos va a presentar una propuesta, ¿cierto? Dice problemas derivados de la matemática discreta para el desarrollo de habilidades científicas en la enseñanza obligatoria. ¿Gonzalo? Sí, presento. Inmediato. Bien. Bueno, vamos a abrir el panel. ¿Se ve grande ya o no? No, ahí está, perfecto. Bien, como primero que todo, saludos a todos, muy buenas tardes, gracias por estar presentes, bien, por tomarse el tiempito. Y empezamos con este nombre que a lo mejor es un poco largo, desarrollo de habilidades asociadas a la matemática, a la actividad científica en matemática. Bien, la idea siempre es que podamos desarrollar habilidades, bien, pero también queremos inmiscuirnos un poco en la actividad científica, en lo que hace el matemático. ¿Qué hace un matemático? Y esa pregunta no somos los primeros que se la plantean, ¿bien? De hecho, hay bastantes investigaciones que giran en torno a esta pregunta, ¿bien? Y esta propuesta nace de una de ellas. La pregunta es, ¿qué significa hacer matemático? Se le preguntó a muchos matemáticos, y concluyen, o se puede entender luego de las entrevistas, que hacer matemática para los matemáticos es tratar de resolver problemas. Básicamente es eso, para todos ellos. ¿Ya? Entonces ahora viene la pregunta que es para nosotros. ¿Qué es un problema? ¿Bien? Porque a lo mejor mi concepción de problema puede ser muy distinto al de otro. ¿Ya? Pero estos problemas son lo que hace que los matemáticos quieran trabajar. Entonces, en matemática, ¿qué es un problema? Bien, y dentro de esta misma entrevista, bien, que están presentes en Nimier, Godot, nos dicen que un problema es una situación de la cual no conocemos la respuesta. Evidente, porque si conocemos la respuesta ya no es un problema. Bien, el problema debe ser motivante. Deben darme ganas de resolver este problema. ¿Ya? Obviamente puede ser difícil, ¿ya? Y, ¿por qué no? El enunciado del problema puede no estar definido. ¿Bien? Un caso claro es el problema de los puentes de Euler, ¿bien? Donde la situación en sí no es un problema, ¿bien? Él genera el problema a partir de esta situación. Cabe decir que de ahí nace la teoría de grafos, ¿bien? Bajo un enunciado que no estaba definido como problema. También podemos notar que en esta fase que en este proceso de investigación, de impregnarse del problema, cuando un matemático se enfrenta a esto, lo primero que se puede notar es que existe una fase individual. ¿Bien? Independiente de la especialidad de la matemática, siempre hay que tener una fase individual, donde se juega, ¿bien? Donde este problema se hace por placer, donde se plantean a lo mejor hipótesis, donde uno se equivoca, pero no importa, lo intenta de nuevo. Yo creo que voy por aquí. Bien, acá aparece el ensayo y error. Todo este proceso que es individual, que es propio y que se disfruta, bien, principalmente solo. Luego es necesario, bien, que exista una fase colectiva, bien, donde se comparte,
¿bien? Donde mis propuestas están sujetas a críticas, ¿bien? Donde yo dialogo de lo que estoy pensando, de lo que he logrado concluir, ¿bien? Se producen estos debates, ¿bien? Entonces, es necesario, sí o sí, esta interacción entre colegas, ¿bien? No se puede estar solo, no se puede, es necesario que te presentes estas dos fases, ¿bien? Pero estas dos fases no están así sueltas por ahí, sino que cada fase está compuesta de momentos, ¿bien? Momentos muy relevantes y que en la presentación van a ser muy importantes, ¿bien? Uno de estos momentos, experimentar, elaborar conjeturas, como lo mencionábamos con anterioridad, probar las conjeturas y a partir de estas pruebas, elaborar nuevas conjeturas, ¿bien? Que si lo pensamos un poco, es bastante similar al método científico, ¿bien? Tiene bastante relación, ¿ya? Bueno, luego de esta entrevista también aparecen las entrevistas que realiza Godot en el 2005 y donde se agregan otros momentos, que es imaginar, utilizar la intuición, ser perseverante, como hablamos con anterioridad, y por sobre todo, y lo destaco y hago énfasis, divertirse. ¿Bien? Es primordial, algo que siempre estaba en boca de todos los matemáticos, que es divertirse con lo que se está haciendo. Entonces, a raíz de lo anterior, como podríamos concluir, bien por decirlo de alguna forma, ¿cuál es la actividad de un matemático? ¿Qué hace un matemático? Entonces, principalmente el matemático trata de resolver problemas. Esto es el centro de todo, ¿bien? Resolver problemas. Y luego de que está este problema, se proponen nuevos problemas. Él tiene que conjeturar, él tiene que experimentar, ¿bien? Comunicarse con otros, ¿bien? Y como dice acá, y muy importante, no importa el orden, ¿bien? Puede ser lo uno primero, puede primero experimentar, después puede inmediatamente comunicarlo y probarlo, ¿bien? Eso es, el orden puede ser alterado y obviamente se puede repetir más de una vez. Y lo que es muy importante es que estos momentos que hablaba con anterioridad, que como dijimos son similares al método científico, no pueden ser reducidos a simples técnicas o recetas, ¿bien? No, porque va más allá, ¿ya? Porque son etapas de experimentación, de construir lo que quiero encontrar, porque aún no lo tengo claro, ¿ya? Entonces, ya tenemos la actividad del matemático, ¿bien? Tenemos que el matemático se centra en resolver problemas, sabemos más o menos qué es un problema, entonces ahora nosotros queremos inmiscuirnos en qué es hacer matemática, ¿ya? Porque el matemático hace matemática, pero nosotros queremos hacer matemática, ¿bien? Dicho de otra manera, la mejor forma que podemos encontrar para transmitir la matemática, que nuestros estudiantes hagan matemática, es poniéndonos en el lugar de quien desarrolla esta disciplina, ¿bien? Poner al estudiante en el lugar de un experimentador, ¿bien? Poner al estudiante de lleno en la actividad científica, que él se impregne del método científico, ¿bien? De esta forma, los docentes proponer problemas y entregar las herramientas para que los estudiantes puedan realizar una investigación en matemática. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Y por qué es importante? Porque alrededor de un simple problema inicial, ¿bien? Este problema que es atrayente, debe serlo, giran estos ejes, conocimiento, habilidades, actitudes, ¿bien? Giran y están siempre presentes, pero siempre están entrelazados, están entrelazados, no pueden existir por sí solos, se necesitan el uno al otro. ¿Bien? Y este problema viene a despertar estos demás ejes. Entonces, en el hacer matemática, que está dirigida o está pensado por ahora en que estudiantes puedan desarrollarlo, cuando ya tenemos al estudiante enfrentado a este problema, este problema debe ser, por decirlo así, destrozado, ¿bien? Debe ser repartido en subproblemas que el estudiante debe enfrentar.
¿Ya? Cuando ya el estudiante jugó, experimentó, ya no le basta, ¿bien? Esto del ensayo de error, ya tiene cierta creencia de lo que va a ocurrir, está conjeturando, nacen las estrategias de investigación. ¿Ya? El estudiante ya no le basta el ensayo de error, sino que necesita de algo más, ¿bien? Y debe ser aquí el profesor la persona que motive, ¿bien?, a investigar un poquito más allá. ¿Bien? Con preguntas como, ¿estás seguro? ¿Por qué? ¿Bien? ¿No hay otra forma de hacerlo? ¿No hay otra forma de pensarlo? ¿Bien? Tenemos lo que hace el matemático. ¿Bien? Tenemos que los problemas son la base, ¿bien?, de cómo hacer matemática. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde sacamos estos problemas? ¿Bien? Porque no andan por ahí, no están ahí en la vida que uno dice, toma, yo soy un problema, el que tú necesitabas. ¿Bien? ¿De dónde podemos tomar estos problemas? Y acá aparece la matemática discreta. ¿Bien? Entonces, vamos a necesitar problemas de la matemática discreta para poder llevar a los estudiantes a que realicen la labor de un investigador. ¿Por qué la matemática discreta? ¿O qué tiene de impresionante o que hace tan factible que estos problemas sean buenos para nuestra investigación? Es que la matemática discreta, como su nombre lo dice, bien, está relacionada directamente con objetos discretos, bien. Dicho de otra forma, son estructuras que son contables, es numerable. Bien, entonces si lo pensamos de esta forma, para un estudiante, independiente del nivel escolar, es más atractivo porque puede imaginarlo, es más fácil de visualizar algo concreto en este caso. Y además que nuestra matemática discreta puede nutrirse de otras disciplinas, bien, como puede ser la teoría de grafos, la teoría de nudos, probabilidad discreta, teoría de juego, el filas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esa es una particularidad que tiene la matemática discreta. Perdón, un poquito. Bien, entonces ahora, en matemática discreta, ya decidimos que nuestro problema aquí va a vivir. ¿Bien? ¿Cuándo es un problema? ¿Qué es un problema en matemática discreta? ¿Bien? Es un problema en matemática discreta cuando se están buscando configuraciones particulares de algo. ¿Bien? Más adelante vamos a mostrar un ejemplo, ¿bien?, de esto que estoy mencionando ahora. Otro ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando aparecen con teoría de grafos, ¿bien? O la coloración, bien, cabe destacar un problema relativamente típico, que es en un mapa, bien, pintar los países, cuál es la cantidad mínima de colores para poder pintar los países en el mapa sin que se repitan, bien, sin que choquen, ¿ya? Pero son problemas de este tipo. Bien, cuando vemos un problema así, decimos, bueno, estamos entonces frente a un problema de matemática discreta. Las ventajas que tiene la matemática discreta. Como lo decíamos con anterioridad, esta matemática da origen a situaciones particulares, ¿ya? A situaciones que se pueden ver o que son recurrentes en olimpiadas o en concursos matemáticos, ya que pueden ser enfrentadas, bien, independiente de la edad o del nivel escolar, ¿ya? Pueden ser enfrentadas con diferentes aspectos de la matemática, ¿bien? No sé, como se destaca más abajo, es posible que muchas personas puedan realizarlo o enfrentarlo porque es de fácil acceso, ¿bien? No es un problema que me produzca rechazo, ¿no? Por el contrario, me interesa, dan ganas de ver, de jugar, de experimentar, ¿bien? No siento que no sé matemática al enfrentarme a este problema, ¿ya? Esa es la gracia, ¿bien? Aunque, como ocurre en gran parte del mundo, ¿ya? No es solo en Chile, la matemática discreta está ausente en nuestros programas
de estudio. ¿Bien? Digo casi ausente porque aparece, pero no se le destaca como tal. ¿Bien? No se le saca el partido que a lo mejor merece. ¿Bien? Pero acá algo importante. ¿Bien? Como lo dice Roland en 2000, ¿bien? Aprovechémonos entonces un poco de esto, de que esta ausencia le da un carácter novedoso. ¿Bien? Entonces, los niños pueden llegarlo, o los estudiantes pueden llegarlo, incluso a ver como algo lúdico. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, ahora, puntualizamos nuevamente. Vamos ahora a caracterizar qué estamos buscando en este problema. ¿Bien? Ya, porque ya, insisto, y no recalco que la importancia es porque los matemáticos se dedican a resolver problemas, o eso es lo que ellos dicen. ¿Ya? Entonces, lo primero es que no tiene por qué tener solución. ¿Bien? Puede que no exista una respuesta final a este problema. ¿Bien? Puede quedar abierto. Los conceptos matemáticos no tienen por qué estar programados de antes o preconcebidos. ¿Bien? Puede ser un problema y los conceptos matemáticos pueden ir apareciendo a medida que se va solucionando, o a medida que van apareciendo subproblemas. Y, bueno, algo súper importante, que la forma de demostrar que lo que digo es verdad, ¿bien? Es la demostración, o una prueba, ¿bien? Este va a ser nuestro único medio válido, o sea, nuestro único medio de validación, probar. ¿Por qué probar? Porque de esta forma vamos a estar comunicando lo que nosotros queremos decir, vamos a estar argumentando, y relacionamos directamente con las habilidades que nos plantea, se plantean en el ministerio. Y ahora vamos a poder tomar todo esto que se menciona y llevarlo a un ejemplo, ¿bien? Una situación. Estas situaciones que se va a mostrar ahora son situaciones que he trabajado, ¿bien? En un stand del Festival de Matemática, ¿ya? También estas mismas situaciones han sido trabajadas con profesores, ¿bien? Del Parisclora. Y también, como docente, me he servido de algunas instituciones para preparar algunas de mis clases. O sea, en casos particulares, bien, esto ha funcionado, ¿ya? Y se ha logrado el objetivo, que es que los niños se inmiscuyan en experimentar en esta actividad del investigador. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo tipo. ¿Ya? Tenemos el embaldosado de la cocina. ¿Bien? Este ejercicio se puede presentar hasta como una historia de un señor que quiere embaldosar la cocina por su señor, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que sea a lo mejor más llamativo aún para los estudiantes, pero básicamente es, tengo, esta es la forma de mi cocina, que en este caso es irregular, ¿bien? Y tengo este tipo de baldosas, ¿ya? Y quiero embaldosar mi cocina. La pregunta inicial es, ¿se puede? ¿Bien? ¿Es posible cubrir toda la cocina con este diseño? ¿Ya? En este caso, como lo vemos, bastaría, ¿bien? Bastaría con tomar esta pieza, repetirla N veces sobre el embaldosado y decir, sí, se puede, no, no se puede. ¿Bien? Bueno, en este caso sí se puede y se puede probar como esta forma, como lo dije. ¿Bien? Entonces, es un problema que hasta ahora puede resolverlo cualquier persona. ¿Bien? Perdón. Luego de que ya notamos que se pudo, a lo mejor le iban a decir, sí, profe, lo logré, pude hacerlo, genial. El niño se le felicita y ahora nacen los subproblemas. Bien, ahora empezamos a escarbar un poco. Posibles preguntas para el estudiante. ¿Qué pasa si la cocina es cuadrada? ¿Ya? La cocina cuadrada va a ser un subproblema de esta forma irregular inicial. ¿Será siempre posible cubrir todo? ¿Bien? ¿Para qué casos sí y para qué casos no? ¿Ya? O sea, acá al niño ya le estamos abriendo otro problema a partir del inicial. Entonces tomamos estos casos particulares, en este caso dos cocinas, ¿bien? Una de 8x8 y otra de 7x7, ¿bien? O sea, de 7x7 baldosa, ¿ya? En ambos casos podemos tomar la misma técnica inicial, ¿bien? Y tomar esta pieza de 3 unidades,
colocarlas sobre las baldosas y ver si se puede o no se puede. ¿Ya? En efecto, vamos a notar que nos va a faltar siempre una baldosa, porque tenemos una de 8x8, ¿bien? Son 64, nos está sobrando una baldosa, ¿bien? Ya que como son siempre de 3 espacios, necesitamos que la cantidad de baldosas sea un múltiplo de 3. Entonces, en ambos casos nos está sobrando una. Y esa una puede ser reemplazada por una baldosa 1x1 y solucionado el problema. Listo, profe, lo conseguí. Y acá nuevamente, le vamos a decir al niño, ya, perfecto, lo felicito, muy bien. Entonces ahora nace un nuevo problema. ¿Ya? Nos preguntamos entonces ahora, esa baldosa de 1x1, que es la que me sobra, bueno, la que me falta, ¿ya? ¿Dónde puedo colocarla? ¿Puede ir en cualquier parte de la cocina o tiene alguna posición en particular? En estos dos casos, bien, se puede notar que en cualquier parte que usted que se ponga esta baldosa, no hay problema. ¿Ya? Pero, ¿son todos los casos iguales? No lo sé. Bien, entonces, por ejemplo, niños de quinto básico en adelante, ¿ya? Para reducir la cantidad de testeos que él hace, de pruebas que él hace, ¿bien? Podemos tomar simetría, bien, rotaciones, y así a lo mejor reducir a la mitad la cantidad de muestras, a un cuarto la cantidad de testeos, ¿ya? Y por otro lado, también podemos trabajar con estudiantes de enseñanza media con el mismo problema, pero a lo mejor con ellos probar que si los lados, bien, de este cuadrado son de la forma, son potencias del 2, la pieza de 1x1 puede ir en cualquier lugar. Bueno, y eso se puede probar con inducción, con este caso con estudiantes de enseñanza media. Gonzalo, ya acabó tu tiempo. Termino de inmediato. ¿Estoy cerrando? Ya, de inmediato. Entonces, ahora los estudiantes los enfrentamos, bien, a una situación donde no se puede, donde lo anterior que ya ellos vieron que se podía siempre, ya no se puede. Bien, y aparece este diagrama, ¿ya? Entonces, la gracia es que los niños descubren, bien, que hay situaciones problemáticas donde no es posible encontrar la solución de este problema. Bien. La gracia es que esto, como lo decía anteriormente, se puede relacionar con varios aspectos de la matemática, bien, ya que es un problema de matemática discreta, podemos utilizar argumentos de la simetría, podemos utilizar pruebas por inducción, podemos utilizar rotaciones, podemos utilizar abstracciones sobre n, bien, como lo mencionábamos con qué pasa con un cuadrado de n por n, a lo mejor de uno de m por n, bien, y además todo eso está vinculado siempre con las habilidades y actitudes que se describen en nuestro currículum de matemática. Bien, la bibliografía. Muchas gracias. Bien, consultas. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un comentario, no puedo levantar la mano. Sí, por supuesto, Marianela. Hola. Un comentario. Resulta que nosotros en la universidad igual hicimos una experiencia parecida con estudiantes de enseñanza media de someterlos a problemas tipo de investigación en matemática. Uh-huh. Y en esa oportunidad les pedimos escribir un informe, más o menos como un artículo, y hacer una presentación oral, más o menos como un congreso. Y un profesor nos contó que uno de esos estudiantes que estaba muy interesado en participar, cuando supo que tenía que escribir, cuando supo que tenía que hablar, no quiso participar. Porque él no pensaba que en matemática había que escribir. De hecho, él quería estudiar matemática cuando saliera del liceo para no escribir nunca más. O sea, porque no le gustaba el lenguaje. Y se enteró de que los matemáticos también escriben y que también tienen que presentar, y se desilusionó un poco de la carrera antes de comenzar. Eso, como un comentario anécdota. Pero igual, de esta forma el estudiante se puso en la labor de un investigador y notó lo que realmente hacen. O sea, de todos los puntos de vista, es ganancia para el profesor. O sea, el niño obtuvo un aprendizaje y significativo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Marina. ¿No? Yo ya quisiera hacer una pregunta. Bien. cuando,
tú comentabas de que, de alguna manera, la idea de esta actividad, ¿cierto?, es poder integrar al estudiante dentro de esta actividad científica, ¿cierto?, que se haría en matemática, que lo entendemos de alguna manera como, en el caso del matemático sobre todo, que tiene que ver mucho con producir conjeturas y luego generar, obviamente, pruebas de ellas, demostraciones particularmente. Pero sucede algo particular en el caso de matemáticas, a diferencia de todas las otras ciencias, ¿cierto? Que en el caso de la otra ciencia, la experimentación sirve como fundamento para justificar algo, salvo que llegue otro investigador, ¿cierto? Y presente una teoría mucho más fuerte, etcétera. Pero en matemática hay una ruptura epistemológica que se da entre la argumentación y la demostración, que tiene que ver con el hecho de que cuando yo quiero generar... El estudiante naturalmente, por su forma discursiva natural, ocupa como procesos inductivos para justificar sus argumentos. Es decir, él encontró un caso particular y dice, bueno, esto se cumple siempre. Porque encontró un caso que le sirve. Entonces, ¿cómo lograr hacer este pasaje entre como el proceso inductivo que realiza el estudiante cuando trata de justificar su propia respuesta en un caso particular, cuando en matemáticas entendemos que, por un escepticismo a priori, ¿cierto?, no, nada es válido hasta que no se pruebe que efectivamente es válido para todos los casos? ¿Cómo logramos hacer evidente este pasaje sin, de alguna manera, hacerlo de manera tan autoritaria, por así decirlo? Es una pregunta, entre comillas, abierta, pero te pregunto más que todo porque, de alguna manera, comentabas dentro de la presentación, ¿cierto?, que hay todo un proceso de que el estudiante empieza a encontrar casos y luego se pregunta, ah, bueno, puedo encontrar más casos y puedo analizar más casos, pero la pregunta es, ¿qué pasa en la realidad? ¿El estudiante realmente se cuestiona eso o cree que simplemente cuando llega a concluir algo, entonces ha resuelto el problema y no hay más cuestionamiento, no se pregunta sobre la generalización, etcétera? No sé. Gonzalo, ¿puedo responder esa o no? Es que... Ah, perdón. No, disculpa, lo que pasa es que este trabajo, bueno, Gonzalo es parte de este trabajo como tesista de magíster. Entonces, este trabajo, bueno, es un trabajo mucho más grande y efectivamente ese es uno de los grandes problemas de trabajar al final, trabajar justamente la prueba, porque demostraciones formales no las podemos hacer. Entonces trabajamos la prueba. ¿Y cómo reducimos eso y cómo se trata realmente? Es... nosotros trabajamos con subproblemas, como mostraba Gonzalo, y estos subproblemas hacemos que se trabaja por inducción, por razonamiento de inducción. ¿Ya? Entonces nosotros achicamos, tomamos una familia finita, en este caso de casos, los agrupamos en una familia, y logramos, a través de preguntas, como decía Gonzalo, desarrollar el razonamiento de inducción para probar ese caso para esta familia. El hecho, nosotros justamente lo que queremos acá, y que se den cuenta, es justamente que probar un caso, que sea que una familia de casos funcione, no quiere decir que funcione para todos los casos. Entonces, y eso es una forma de, también de demostrar eso, es lograr que los chicos, o sea, que los estudiantes en este caso, logren crear contraejemplos. Claro. Cuando no funciona. Entonces, la mayoría de los casos se trata con contraejemplos. Okay. Y lograr que aparezcan estos contraejemplos a través de las preguntas. ¿Y es compleja esa parte para ustedes? Porque, de hecho, es súper interesante lo que están presentando. Por eso estoy como muy involucrado. De hecho, mañana, cuando me toque presentar, yo voy a hablar sobre prueba y conjetura. Entonces, ¿qué es lo que me interesa, efectivamente? Y hay muchas preguntas abiertas, entonces... Sí, lo importante es justamente eso, de lograr que se logren hacer conjeturas. ¿Ya? ¿Y cuáles de esas conjeturas es posible probar y cuáles no? Entonces, ¿de qué forma yo puedo elaborar la conjetura se pueda demostrar para casos, en este caso, particulares? Bueno. Y en este caso, inducción y deducción, en este caso usando lógica, también funciona. Pero es súper importante que uno como profesor, o cierto, la persona que va a gestionar estos problemas, los resuelva antes y cree todos los posibles caminos, ¿cierto? Que te puede llevar, en este caso, pero tú como profesor tienes que ser, en este caso como gestor, tienes tienes que guiar el camino hacia. Okay. Pero insisto, son pruebas y realmente en este caso la matemática discreta nos permite trabajar con inducción. Casi todos los problemas se resuelven por inducción. Perdón, Gonzalo. Muchas gracias.
Hay una pregunta en el chat. Dice Gonzalo, muy buena la presentación. Una pregunta. ¿Cómo ustedes trabajan o trabajarían si hay estudiantes con capacidades de aprendizaje distintas? Por ejemplo, TEA. Muchas gracias. Yeah. Es que voy a... Vamos a llevar... Si vemos el tipo de situaciones problemáticas que se presentan, no son ajenos a trabajar con... Bueno, en este caso yo puedo ya lo postular a programa en... a estudiantes en el programa de integración. De hecho, yo las he trabajado bien con mis educadoras PIE en el programa de integración porque son atractivos estos problemas, ¿bien? Lamentablemente estamos en pandemia, ¿bien? No nos podemos acercar unos con otros, pero estos problemas, estas situaciones van asociados a unos tableros, ¿bien? Que los niños pueden manejar y pueden ir probando en concreto si funciona o no funciona. Entonces, como también se trabajan en equipo, en grupos, o sea, además los estudiantes están desarrollando habilidades de compartir con el compañero, bien, trabajar en equipo, entre todos concluyen, ¿ya? Entonces, se genera algo bastante rico en la sala de clase cuando se trabaja con estos problemas, o a lo mejor en un taller de matemáticas. Entonces, ¿cómo se complementa con estudiantes, en este caso, como tú dices, con TEA? Se complementa bastante bien y se da naturalmente, ¿bien? No es forzado siquiera, ¿ya? No sé si respondo a la pregunta. No sé si Paula quisiera decir algo, pero parece que no. Perdona, Ramiro, pero ya se nos acabó el tiempo para esta ronda de preguntas. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Vamos a pasar a nuestro siguiente expositor, para no pasarnos de las 6, que a las 6 hay una conferencia plenaria. Entonces, invitar a Alexis Almendras y Álvaro Moya de la Universidad de Concepción con su charla Pensamiento Computacional y Programación en Pedagogía en Matemática. Gonzalo, ¿puedes parar la diapositiva, porfa? Gonza. Ahí está, hey. Gracias. Perdón. Ok, buenos días a los y las presentes. Gracias a la organización por habernos invitado. Vamos a conversar con mi colega Alexis Almendras de un tema que es el pensamiento computacional y la programación en pedagogía en matemáticas. Un tema bastante nuevo. Ya. Entonces, primero voy a comenzar realizando una introducción de qué serían estos dos conceptos principales, los cuales son el pensamiento computacional y la programación. Las primeras aproximaciones de este pensamiento computacional en educación se dan con Seymour Papert, más o menos en el año 80, que él habla de esta cosa de pensar como una computadora, promueve en esos años el hecho de integrar el computador como una herramienta de aprendizaje, como algo enfocado en el área educativa, más que algo como solo de un proceso utilitario. Y eso que ahí recién con la tecnología que había en ese entonces, igual todavía costaba un poco que la gente empezara a utilizarla. ¿Ya? Varios años después, Janet Wink sería quien masificaría el término de pensamiento computacional, y en un ejercicio que hizo ella, explicó varias cosas de lo que ella pensaba que era el pensamiento computacional, y cómo se podía también llevar a la enseñanza. Entonces ella ejemplificaba que era un conjunto de habilidades o formas de resolver problemas. Ella mencionaba que estas habilidades, en este caso, se encontraban en personas que estudiaban informática, o ciencias de la computación, pero su idea era que ojalá cualquier persona pudiese desarrollarlas en la formación. Dentro de lo que es la definición del pensamiento computacional, todavía hay como una especie de debate, no se llega todavía a acuerdo, algunos dicen que hay ciertas habilidades, otras agregan otras, pero podríamos decir que los pilares en realidad del pensamiento computacional, como se ha definido, serían cuatro. Ya de ahí pueden surgir más, pero estos serían los cuatro, que sería, por ejemplo, descomposición del pensamiento para resolver problemas, descomposición de problemas. Estos problemas, la idea, y como dice ahí, es... quebrar un problema, o sea, dividirlo en varias partes más pequeñas que pudiesen ser manejables, el reconocimiento de patrones, que sería el buscar similitudes entre problemas,
con el fin de reutilizarlos también para desarrollar otros problemas. La abstracción, ya que sería el hecho de enfocarnos en los detalles relevantes, ¿ya? Y como sacar un poco la información que a lo mejor no nos sirve para resolver el problema. Y los algoritmos, que es esta cosa de desarrollo del problema paso por paso, o las reglas como una receta de cocina, podríamos llamarlo. Sobre la programación, la programación, bueno, hay una definición, es una tecnología que mediante código, que es el lenguaje de programación, nos permite, bueno, permite a las personas, dice, representar e interpretar ideas. Ya vi lo definido en el año 2013 así. Esta idea de programar, que tener estos programas, la creación es interesante, o sea, todo este tema del diseño de un programa, ya también hace que ciertas habilidades se empiecen a desarrollar, y eso es lo que ha tratado de revisar esta programación. Y según varios autores que aparecen ahí, la programación es una cosa que es un eje fundamental dentro del desarrollo del pensamiento computacional, que sería lo que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuál es su relación con la matemática? Bueno, en realidad hay bastante relación. En los primeros años, Papert, que está ahí, Seymour Papert, que fue el que mencioné anteriormente, él en sus primeras aproximaciones con la computación en educación, él construyó un programa, un lenguaje de programación en el MIT que se llamaba Logo. Este programa lo que hacía en realidad era que los niños, como ahí se puede ver, pudiesen manejar también aspectos quizás de la robótica, ya que también se estaba como comenzando, donde manejaban ese aparato que aparece ahí, que él mencionaba que era como una tortuga, ¿ya? Su tortuga lo que hacía también era que los propios estudiantes podían manejar esta tortuga mediante instrucciones. Ya él buscó conectar a la construcción de cosas en el mundo real finalmente, de hecho estaba muy relacionado también con las teorías, él tomó las teorías constructivistas de Piaget, ¿ya? Donde también él hizo su propia teoría hablando del construccionismo, esta cosa de tomar esto y llevarlo al mundo real, ¿ya? Que los estudiantes pudiesen construir, pudiesen también ver cómo estos aparatos funcionaban dándoles instrucciones, ¿ya? Entonces, bueno, ahí como se ve ahí, la tortuga podía dibujar figuras geométricas, ¿ya? Y eso también hacía que este aprendizaje también lo acercara a los niños a la matemática, de por sí. Ahí también hay otra relación entre lo que es el pensamiento computacional y el pensamiento matemático, como aparece ahí, hay un diagrama donde vemos una intersección que nos dice que ahí está la solución de problemas, ya que lo he mencionado anteriormente en las charlas, que es uno de los principales como ejes fundamentales de esta intersección. Ya aparece también el modelamiento, el análisis e interpretación de los datos, y también estadística de probabilidad. Ese es como el marco que notan ahí. Y también la lógica matemática forma parte fundamental de la programación. O sea, la programación en sí, el hecho de realizar estos programas mediante código, tiene una base lógica y tiene una base matemática también. O sea, los principios están, ¿ya? Y también hay trabajos que hablan de que incluir pensamiento computacional en el currículum de matemática mejora los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, algo que Papert también buscó en sus inicios, o sea, con sus trabajos, que los chicos y chicas pudiesen aprender programación y de paso también pudiesen aprender matemática o mejoraran su aprendizaje. En la educación chilena ahora. Bueno, ¿cómo empezó a surgir esto en realidad? ¿Cómo empezó a surgir esta temática en lo que es lo que es ahora? Bueno, después vamos a conversar de las bases curriculares. Había este cuadro, famoso cuadro de las habilidades integrales que había en Chile, en los países de la OCDE, y como se ve ahí, está muy bajito, ¿ya? O sea, lo que aquí era un cuadro donde había habilidades básicas que se requiere, aquí un conjunto de individuos que se hicieron la prueba, entre 16 y 65 años, ¿cómo estaban de ellos preparados, o qué habilidades tenían para los cambios tecnológicos, para lo que se venía ahora en el futuro? Y bueno, en la parte izquierda ahí aparece la falta de habilidades básicas, y acá es como el porcentaje que obtuvo, como ese skill set que dice ahí, como ese conjunto de habilidades que les permitieran desarrollarse en el mundo moderno. Entonces, como se ve ahí, Chile no estaba muy bien posicionado, y esto hizo que también comenzara a activarse las alarmas, y se creó el Plan de Lenguajes Digitales, una iniciativa público-privada donde participa el Mineduc también, que lo que busca era promover esta enseñanza del pensamiento computacional y la programación en el sistema educativo, con la intención también, ahí dice, de potenciar estas habilidades de resolución de problemas e innovar en los ambientes tecnológicos.
Estas son las dimensiones del plan, abarcan varios aspectos. Acá nos vamos a centrar, sí, en lo que es la formación inicial docente y el currículum. ¿Ya? Ese es como el eje que nosotros vamos a tocar. Buenas tardes. Bueno, primero que todo quiero contextualizar un poco desde el punto de vista más cronológico ya la situación que ocurrió. Ya si nos remontamos al año 2016, la Universidad de Concepción, en el campus Los Ángeles y en el campus Concepción, comenzó a implementar la nueva carrera de pedagogía en matemática. Anteriormente cada campus tenía su propia carrera, pero del 2016 se empezó a implementar una carrera en común, ya con la misma malla, con el mismo programa, ¿cierto?, para ambos campus. Pero el año 2019, ¿ya?, el Ministerio de Educación presentó la nueva base curricular para tercer y cuarto medio. Unas bases curriculares que a lo mejor estaban pendientes, ¿cierto?, hace ya un tiempo. Estas nuevas bases curriculares para tercer y cuarto medio se caracterizaron principalmente por las asignaturas selectivas. Ya cada una de las áreas tenía distintas asignaturas electivas. En particular, ya en matemática, tenía límites de derivadas integrales, probabilidad estadística, descriptiva, pensamiento computacional y programación. Y la cuarta, ¿cierto?, que era geometría en 3D. Toda esta asignatura electiva, ¿cierto?, que se iba a dictar en el tercer y cuarto medio, la finalidad es que fueran dictadas por los profesores del área. Entonces, todas estas que mencioné tenían que ser dictadas por los profesores de matemática. Solamente por los nombres podemos ver, ¿cierto?, que los profesores actuales, ¿cierto?, podrían tener mayor afinidad por una que otra, pero pensamiento computacional y programación a lo mejor se aleja un poco de lo que ya, ¿cierto?, están todos acostumbrados. Yéndonos un poquito a lo mejor en la parte de las unidades, analizando esta asignatura de pensamiento computacional y programación, que ya se comenzó a implementar, ¿cierto?, del año 2020, ya se en algún liceo, colegio, ya se empezó a dictar. En las unidades, tenemos estas cuatro unidades, la escritura como medio para comunicar y almacenar información, resolución de problemas y las máquinas, ayuda a la computadora en los problemas geométricos y estadísticos, y elaboración de apps para dispositivos electrónicos móviles. Entonces, ya estas unidades, a lo mejor, la unidad 3 puede ser un poquito más conocida para los profesores, ya algo de geometría, estadística, cosas que ya están más acostumbrados, pero elaboración de apps, resolución de problemas y máquinas, pueden ser temas bastante nuevos, especialmente para los profesores que ya hayan egresado, o incluso para los que se están preparando actualmente. Entonces, por eso, acá, por lo menos en el campo de Los Ángeles, ¿cierto?, nosotros con Álvaro nos preguntamos, ¿estamos formando correctamente a los profesores, ¿cierto?, a los futuros docentes, para que dicten esta asignatura? Entonces, tomamos la decisión, ya con Álvaro, que ya habíamos trabajado anteriormente, ya habíamos dictado una asignatura en el campo de Los Ángeles, que era TIC para la enseñanza, aprendizaje y la matemática. Álvaro aporta la parte un poco más informática, yo aportaba un poco la parte más matemática, y generamos ya una asignatura ya electiva ya para... ¿cierto?, para el campus Los Ángeles, de justamente pensamiento computacional y programación. Como toda asignatura, ¿cierto?, se creó un programa, ya sea una descripción, un objetivo, los contenidos, ¿ya? Y entre eso, ¿cierto?, también un prerequisito, que hubiesen cursado los estudiantes la asignatura de multimedia y hipermedia de la educación matemática. Es una asignatura que es dictada por Álvaro. ¿Por qué la pedimos? Porque una había, ¿cierto?, dictada por Álvaro, y esa a su vez también tiene una ¿cierto?, tiene como primer requisito la asignatura de software matemático, que es dictada por mí. Entonces, creamos este programa, creamos esta asignatura con este primer requisito y generamos esta asignatura, ¿cierto?, para poder dictarla en el primer semestre de 2020. Se imaginarán, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, en 2019 preparamos todo esto, teníamos algo, ¿cierto?, para hacer. Llegamos a marzo, tuvimos que adaptar todo lo que teníamos, ¿ya? En un comienzo queríamos hacer, ¿cierto?, un 50% de la asignatura que fuera teoría, el otro 50% que fuera un poco más práctica, pero en marzo tomamos la decisión finalmente de generar que casi de la total de la asignatura fuera un juego de roles, ¿ya? Tuvimos una inscripción de 10 estudiantes, para 10 estudiantes en el campus Los Ángeles, donde comúnmente entran 25 ya, estudiantes por año, 10 estudiantes con este prerequisito que ya le había mencionado, igual fue un porcentaje bastante alto, y generamos este juego de roles donde por turnos los estudiantes iban siendo, ¿cierto?, tomando el rol del profesor, el resto de sus compañeros, incluyéndonos, pasábamos a ser los estudiantes, y fueron poniendo en práctica todas las actividades que sugiere este programa del Ministerio de Educación, ¿ya? Tenía que, desde generar la reunión de Zoom, por ejemplo, hasta, ¿cierto?, generar la planificación, o generar, ¿cierto?, la presentación, las actividades. Entonces, les sirvió también para interiorizarse en esta nueva modalidad de la clase online, que era nueva para nosotros y también para ellos. Entonces, con este juego de roles, generaron las clases, ya se iban evaluando, ya entre pares, nosotros, ¿cierto?
se generó toda esta actividad. Dentro de todo, ¿cierto?, de estas actividades que se fueron realizando durante todo el semestre, ¿ya?, sí nos dimos cuenta de que los alumnos ya tenían conocimientos previos, ¿ya?, porque varias de las actividades que sugiere el Ministerio, ¿ya?, eran con GeoGebra, ¿ya?, eran también de análisis de datos con Excel, que fueron, ¿cierto?, herramientas analizadas en la asignatura de software matemático, que era dictada por mí. Pero también tenían varias actividades con Scratch, con Meetup Inventor, que también fueron vistas por Álvaro en la asignatura de Multimedia y Premedio. Entonces, ese pequeño prerequisito que nosotros, ¿cierto?, consideramos, también, ¿cierto?, nos sirvió para ver en qué estábamos, si estábamos siendo, ¿cierto?, enseñando, si estábamos apuntando bien hacia lo que, ¿cierto?, quiere esta asignatura. Obviamente también habían cosas que ellos no habían visto, fueron estudiando, se fueron preparando, pero todas las actividades, ¿cierto?, se fueron realizando sin mayor inconveniente. Aquí hay un ejemplo de una clase que hicieron ellos, una con GeoGebra y otro ejemplo que hicieron también con Scratch, ¿ya? Asignatura, ¿cierto?, que, insisto, ellos fueron poniendo en práctica, ellos fueron los docentes totalmente, nosotros éramos los estudiantes, y todo ello lo planificaron y lo crearon, ¿cierto?, los estudiantes. Y aquí podemos ver la aproximación, un porcentaje, ¿cierto?, de las actividades que se realizaron del total del que propone el Ministerio de Educación. Nosotros esto lo hicimos en un semestre, casi un semestre, considerando que con la pandemia también hubiera algún inconveniente, y considerando también que la asignatura del Ministerio de Educación está planificada para un año. Entonces, bajo todas esas condiciones, ahí en esta tabla podemos ver las actividades que se realizaron y las que no, ¿cierto?, en esta asignatura electiva de pensamiento computacional y programación dictada en el campus. Bueno, varios aspectos del desarrollo del curso también en realidad se enmarcaron en un proyecto final de un magíster, de mi magíster que estaba realizando. Entonces, también yo aproveché también desde el ramo para tomar algunas muestras. Y bueno, quiero destacar acá en este caso lo que fue el cuestionario final que se hizo al terminar el curso, donde se aplicó basado en el programa de Mineduc, ahí pasó también por una validación de docentes y personas que estaban asociados a lo que era el pensamiento computacional y la programación. Y este cuestionario se le hizo a una muestra de estudiantes que tomaron la asignatura. De los 10 que tomaron la asignatura, 7 fueron los que contestaron. Y también a otro grupo que estaba próximo a egresar. Estos últimos no habían cursado la asignatura, no tuvieron la posibilidad de tomarla. ¿Ya? Y bueno, esta muestra se hizo toda la actividad que se hicieron de manera online. Los resultados que quiero destacar acá es, había una pregunta abierta que dice, ¿se siente capaz de dictar la asignatura en un pensamiento computacional y por qué? Y acá tomé una muestra. Entonces, acá dice, antes de tomar el ramo no me hubiese sentido para nada preparada, ya que nuestra malla no está incluida. Bueno, ahí quizás, bueno, sí incluimos, pero no todo, ¿ya? Luego de tomar el ramo, afortunadamente podría decir que me siento un poco preparada, no es porque el ramo, ¿ya? Pero como fue difícil aprovechar al máximo, también destacan que por el tema de la pandemia. Como sugerencia, me gustaría expresar mi interés para que el electivo de curso fuera un ramo obligatorio para la malla curricular, o que si no hubieran más ramos que nos prepararan para dictar la asignatura. ¿Ya? Entonces, esa. Y la otra, también, esta no se le hizo a los estudiantes que no hicieron la asignatura, sino que era a los que sí la hicieron, y la idea era ver que nos calificaran también cómo lo habíamos hecho, cómo había sido la experiencia que tuvieron con la intervención de la metodología del juego de rol. Bueno, ahí las calificaciones en general estuvieron buenas, bien porque fue un trabajo donde se basó la participación del estudiante con las habilidades del pensamiento computacional, era el dedicado a aprender, bien por medio de las exposiciones se evidencia que vamos aprendiendo y que somos capaces de dictar la asignatura, en realidad poniéndose en el contexto de este tema online. Y bueno, ya le pondría un 6, ya que la metodología fue interesante, pues fue el primer acercamiento que tuve para realizar clases online, ahí estábamos recién empezando con el tema de la pandemia para una asignatura que es compleja, además de las circunstancias resultó todo bien. Ya. Algunas reflexiones después, ¿cierto?, de la investigación que hizo Álvaro, que también de la asignatura que dictamos en conjunto, algunas reflexiones que se pudieron sacar, ya lo primero que hay que seguir analizando si se está formando correctamente, especialmente en pensamiento computacional y la programación, ¿ya? Considerar a lo mejor si una asignatura bastaría ya para solucionar a lo mejor alguna falencia, algunos vacíos que pudiesen haber. ¿Ya? Considerando que esta asignatura del Ministerio de Educación es para un año, nosotros en este caso tuvimos un semestre y se vieron, cierto, que no todas las actividades, no todos los temas se alcanzaron a analizar.
también se están viendo distintas alternativas actualmente, ¿cierto? Si a lo mejor, en vez de hacer una asignatura de pensamiento computacional y programación, a lo mejor hacer una asignatura ya que sea netamente de programación, ¿ya? Los otros contenidos, ¿cierto? De GeoGebra, de análisis de datos, ¿ya? O otras cosas, ¿cierto? Distribuirla a la asignatura que ya hay. Ya tienen software matemático, ya tienen multimedia y hipermedio. Entonces, a lo mejor hacer una pequeña adaptación, a lo mejor agregar algunas cosas, ¿ya? Y en vez de hacer una asignatura de pensamiento computacional como lo que hicimos nosotros, hacer una, ¿cierto?, dirigida principalmente a la programación, que a lo mejor es el fuerte, y a lo mejor donde los profesores o los estudiantes se pueden sentir, ¿cierto?, más débiles, ¿ya? Que no debería, a lo mejor, ¿cierto?, ser tanto la programación, la parte lógica, son contenidos que también siempre se están viendo en la carrera, pero obviamente centrarlo en esto. Y también lo que nosotros hicimos fue una asignatura electiva, ¿ya?, para a lo mejor, ¿cierto?, solucionar de manera rápida y analizar esta situación, pero también se debe ver si debe ser una asignatura obligatoria, ¿ya? Entonces, si es una asignatura obligatoria, esto va a tener, ¿cierto?, que modificar la malla, hacer una readecuación curricular, ¿ya?, de todo esto. Eso, por ejemplo, algunas, ¿cierto?, reflexiones que se pueden sacar y lo que se hizo, ¿cierto?, con Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Alexis. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Yo tengo ando buscando la mano. Eugenio. Matías y luego Eugenio. No, Eugenio y después yo. Yo no tengo pregunta, de hecho. Eugenio, entonces, y luego Matías. Dado mi involucramiento en la carrera en cuestión, una de las cuestiones que claramente hemos dado bastante vuelta es específicamente cómo se relaciona esta asignatura con el resto del proceso de formación de un profesor de matemáticas, considerando que es una nueva competencia que se le pide al profesor de matemáticas y está instaurado dentro del plan curricular. A saber, tú mencionabas que hay obviamente conocimiento de lógica establecido que deberían relacionarse con estos cursos. Dentro de lo que tú conoces del plan de formación actual de los estudiantes de pedagogía y matemática, ¿qué asignaturas deberían aportar y relacionarse un poco más con esta asignatura? ¿Matemática discreta, por ejemplo? ¿Razonamiento? O sea, ¿cuál tú crees que debería estar más próxima al tema del pensamiento computacional? Como tal, se parece mucho al tema de resolución de problemas, ¿ya? Pero también esta cosa de resolver problemas aplicando programación. Eso. Buena pregunta. Ahora, yo creo que no podríamos decir solamente una asignatura. Yo creo que todas aportan un cierto su granito de arena. Si partimos con álgebra, en álgebra partimos con lo que es lógica proposicional, ya con vectores lógicos, por ejemplo, también tiene una parte de geometría analítica, ¿ya? Una de las actividades que sugiere, ¿cierto?, trabajar en Scratch, ¿cierto?, se necesita harto de geometría analítica. Ahora, para trabajar en geometría analítica también se necesita la asignatura de geometría 1 o la de geometría 2. ¿Ya? También, obviamente, está la asignatura de software, que uno puede trabajar en Excel, crear alguna fórmula. Ya tenemos estadística, tenemos matemática discreta. Yo creo que todas aportan un granito de arena. Decir cuál es la que aporta más de las asignaturas matemáticas, por lo menos, es bien difícil. Yo creo que todas están involucradas en el tema de la programación, por lo menos en mi punto de vista, en ese sentido. Ya, que, claro, como tú lo mencionas, disculpa, como tú lo mencionas, todos aportan un poco. El tema es, para poder posicionarlo dentro del plan de formación, ¿dónde deberían estar? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, necesitas geometría 3D y análisis, obviamente, álgebra lineal para este componente de programar formas en 3D. Por eso pienso, ¿dónde? ¿Tercer, quinto, sexto, séptimo semestre? ¿Dónde lo posiciono? ¿Al alero del proceso de formación matemático que necesitan los estudiantes para poder meterse en la programación? Claro, considerando todo eso y considerando la malla de pedagogía en matemática, serían 2, 3, 4, quinto semestre por lo menos, donde ya tengan ciertas asignaturas de álgebra, geometría 1, geometría 2, que está en cuarto semestre, álgebra lineal. Entonces, por lo menos, ¿cierto?, en el quinto semestre en adelante, tratar de posicionarlo y que tenga su conocimiento previo necesario. Gracias. Gracias, Matías. Y luego, Marianela. Bueno, sí, simplemente decirles que felicitarlos porque de hecho es súper interesante, como que uno quisiera escuchar un poco más y ver las producciones de los estudiantes ahí más en detalle. No sé si han trabajado con Python,
también para poder generar ahí, no sé, análisis de datos o hacer construcciones de algunos juegos matemáticos bien interesantes que se pueden hacer en programación. Pero, wow, felicitarlo simplemente, para no robarle tiempo a Marianela. No, bueno, cortito para responderte igual, gracias por las palabras. No quería decirte que, claro, o sea, nosotros por lo menos nos apegamos mucho a lo que decía el programa de estudio. Python no está, por lo menos, o sea, lo sugieren ahí, pero no está como, y entonces por cosas de tiempo igual a veces no... Uno quiere pasar muchas cosas, pero no, tampoco alcanza el tiempo, entonces... pero Python sí, es súper interesante y un acercamiento también a la programación con lenguaje de código más profunda, o sea, como... Porque claro, nosotros acá la orientación es más en bloques, más una cosa como al principio de la programación, pero no una cosa tan... más profunda como dices tú en el área de programación. Eso. Jimena, ¿estás muteada? Perdón, creo que Ramiro primero tenía la palabra, había levantado la mano antes que la María, que María. Ah, perdón. Démosle ¿Ramiro? La palabra. No, se fue mal, Ramiro. ¿Ya? No, era comentar lo que había pasado antes en el taller anterior, que hablaban de los chicos con dificultades, con necesidades educativas especiales. Pero en torno a lo de ahora. Es súper importante considerar que el plan, no lo he leído yo, el delictivo, pues no sé los conocimientos, pero sí justo hoy día me habló el colega que lo practica en el colegio, y me hablaba justo de geometría analítica. Ese contenido ya no está dentro de los planes y programas de segundo, primero, séptimo, para atrás no está. Estaba antes en el electivo de tercero medio, el antiguo, el que venía del año del 1900 y tanto, con la firma de Elwin, de Mariana, parece que está Mariana Elwin en esa firma, y ya no estamos. Entonces, es todo un desafío implementar el programa, dado que no se tienen los conocimientos. El conocimiento de función, que podría funcionar, valga la redundancia, se maneja más o menos en segundo medio porque se ve función cuadrática. ¿Qué sería? En tercero medio se empieza a ver la función exponencial, más a profundidad. Entonces, es todo un desafío tratar de armar este programa en tercero medio, porque cuarto quizás ya, pues ya tiene bagaje tercero, bueno, por la pandemia actualmente no es tan así, pero es todo un desafío implementar el programa, y felicitaciones, muy buena experiencia. Yo creo que dentro de la formación, lo nuevo electivo es todo un desafío para los profes que ahora estamos en el sistema, falta mucha capacitación ahí. Tendría, de hecho, el que lo hace es porque le gusta la computación, pues no es algo que aflore dentro de lo que son común, como decían ahí los mismos colegas, porque son, es optativo, es electivo, pero el colega que termina haciéndolo tiene que ser una persona que realmente le guste más que esté dentro de nuestra formación. Es interesante, muy, 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 muy buen trabajo, los felicito. Gracias, Randela. Marianela. Sí, bueno, yo quería que comentaran también sobre una cosa, porque justo el semestre pasado también trabajamos en un trabajo de titulación de dos estudiantes de enseñanza básica que tenían la inquietud también por el pensamiento computacional. Y también lo que planteaba ella era que, bueno, pensamiento computacional está en tercero medio, para tercero o cuarto medio, pero ellas vieron de qué manera se podía incorporar desde la enseñanza básica. Y tienen ahí ya un trabajo súper interesante que hicieron en ese sentido. Y justamente Alexi y Álvaro fueron comisiones en ese trabajo de titulación. Entonces, a mí me gustaría que comentaran sobre el pensamiento computacional en enseñanza básica o un recorrido que se pudiera hacer dentro de la asignatura matemática para que no sea una cosa como en tercero medio, un electivo y que con esto la habilidad quedó desarrollada. O sea, no creo que vaya a funcionar así. Claro. Sí, o sea, bueno, sí, en realidad no hablamos, bueno, por cosas de tiempo no lo tocamos, pero sí es súper interesante el trabajo que hicieron ellas analizaron también el tema de los objetivos de aprendizaje de matemáticas en enseñanza básica y cómo lo podían ligar finalmente a las habilidades del pensamiento computacional, y yo creo que la aproximación que hicieron ellas igual es la que se está en realidad tocando en el mundo, en realidad, que es el hecho de empezar con el tema desenchufado. Ya con esto del trabajo, de los problemas entregándolos en una hoja quizás, o las actividades que no necesariamente necesiten computador, sino que ellos puedan ir resolviendo, ellos y ellas, los estudiantes puedan ir resolviendo estrategias en el aula
desde pequeño, o sea, desde ciertas edades ahí. Y ahí después ir avanzando, pero ya cada vez más se está tratando de como disminuir un poco la edad de donde se comienza a trabajar esto, porque así se puede, o sea, se han hecho estudios y está también el tema de ligarlo, como bien en el trabajo que hicieron las estudiantes, de ligarlo con la matemática, con los mismos objetivos de aprendizaje de la enseñanza básica. Así que yo pienso que, claro, o sea, debería partirse también por ahí, esas actividades unplugged, que se llama, desenchufadas, sería una buena aproximación también que pudiesen resolver ese tipo de problema, y después también empezar con Scratch Junior, que son herramientas de programación que están destinadas para estudiantes de ciertas edades. Hay otras plataformas, igual code.org, que otra plataforma que también está clasificado por edades, así uno puede ir también viendo más o menos en qué nivel se podría insertar esas plataformas. Por ahí voy a ir más o menos. Si Alexi quería comentar. No, creo que no. Estamos. No hay más preguntas, parece. Cristian. Parece que no. No. Bueno, muchas gracias. Fue interesante todas las charlas desde ayer. Así que ha sido un agrado. Vamos a buscar un aplauso ahora para los de hoy día.